Estamos en la parte de la entrada principal de la empresa Servir, donde, como podemos observar, los empleados, trabajadores de la empresa se mantienen expectantes, cumpliendo un horario. Estamos con ella, que es uno de los abogados asesores de la empresa. Doctor, ¿qué horario vienen cumpliendo ustedes y a qué hora llegan, a qué hora se retiran? No, nosotros estamos cumpliendo el horario normal como si estuviéramos trabajando, porque de verdad que se nos fue vulnerado el derecho al trabajo. Nos presentamos a las 7 de la mañana, nos retiramos a las 12 del mediodía y regresamos a las 2 de la tarde y nos retiramos a las 6 de la tarde. Bueno, por aquí entran los empleados de la empresa, los nuevos empleados que están trabajando en la empresa. No, pues en este momento esas personas creo que están ingresando por la parte de atrás de la empresa. ¿No ha habido ningún enfrentamiento entre ustedes y esos empleados? No, para ningún, para ningún motivo. Nosotros no hemos, de ninguna forma hemos violentado el derecho de ellos. Igualmente esperamos que nos respeten nuestro derecho y que seamos restituidos a trabajar en la empresa. Bueno, son 70 empleados aproximadamente, 70 familias, 280, 30 personas que quedaron a la deriva. ¿No se les ha llamado a ustedes por parte de la administración para algún arreglo? No, en ningún momento la administración pues ha llamado a negociar la colectividad del trabajo. El derecho es un derecho constitucional que tenemos, e igualmente pues estamos exigiendo que se nos respete el derecho al trabajo, al mínimo vital móvil, el derecho a la dignidad y el derecho a tener una familia. Bueno, doctor Luis Eduardo, ¿ustedes se mantienen firmes respaldando a la empresa de servicios? Claro, lógicamente, nosotros somos una entidad privada totalmente, un operador privado, nos regimos por el derecho privado, no por el derecho público, y lo que la alcaldesa cometió con nuestra empresa es una arbitrariedad, una connotación que trasciende más allá de cualquier otra cosa, y lógicamente se tipifica el abuso de autoridad por falta de la Policía Nacional y en orden de un acto administrativo verbal que expidió la alcaldesa del municipio.